13.5. Entra a lo desconocido. Iris 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 13.5. Entra a lo desconocido. Iris
Ibiza 13.5. Entra a lo desconocido. 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 Bienvenidos al Piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López. ¡Ay, qué formalidad! Hasta parece que estamos grabando el intro de un video. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro en vivo. Trato de hacer esto misterioso y de terror y... Ya ves cómo soy yo. Rompes con este bonito sentimiento de miedo. Ok, está bien. Bueno, muchachos y muchachas, hoy tenemos para ustedes unas historias que probablemente ya hayan escuchado, probablemente no, pero pues nos encargaremos de que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿No es así? Sí, es momento de conocer las historias de conspiración. Estas bonitas historias que la gente se inventa a través de un suceso o evento que ocurre en alguna parte del mundo y se empiezan a hacer, iba a decir chaquetas mentales, pero mejor digo nudos en la cabeza con tal de darles una explicación relativamente lógica, pero no siempre funcionan. A veces funcionan. ¿Tú qué dices, Eugenio? Pues sí, tal vez pueda funcionar. Vamos a dejar que nuestro público decida, ¿no? Pero algo muy importante antes de comenzar. Quiero mencionarles que este en vivo es traído a ustedes por nuestros amigos de Lobo Publicidad, su mejor opción en impresión y diseño. Toda la información para que los contacten, pues la van a encontrar en la descripción del video. Ya nos encargamos de dejarla ahí, ¿no? Así es. Pásenle, porque de verdad hay cosas muy interesantes que pueden hacer con nuestros patrocinadores. Sí, trabajan muy bien. Garantizado la satisfacción
de tener un buen trabajo en impresión y diseño. Miren nada más estos bonitos fondos, ¿cómo de que no? Exacto, y nuestras gorras, miren, aquí están. ¿Ven las gorras? Ok, bueno, pues para no dilatarnos más, Héctor, adelante. Para comencemos entonces con nuestra primera historia que les tengo que contar. Es sobre el experimento Filadelfia. Dejen en los comentarios si ustedes han escuchado de esta historia o no, pero les voy a platicar. En el año de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un barco destructor estadounidense llamado el USS Eldridge, no sé exactamente cómo se pronuncia, me parece que es Eldridge, tenía una capacidad de 200 hombres y fue escogido para pelear con los submarinos alemanes. Esto en el mar, en el Océano Atlántico. ¿Por qué es importante este barco? Porque hay una teoría que dice que durante esta época estuvieron trabajando ni más ni menos que con Albert Einstein para hacer sus naves invisibles y para teletransportarlas. En el caso de la invisibilidad, se maneja la teoría o la historia de que no era invisible al ojo humano, sino a los radares, que para los años 43 pues era una tecnología demasiado avanzada, ¿no? No era algo muy común. Hoy ya hay un par de aviones militares que logran hacer eso, logran pasar desapercibidos por los radares, pero para el 43 esto no era posible. Todo este experimento ocurrió en la base naval Filadelfia y tenía un antecesor llamado el Project Rainbow o Proyecto Arcoíris. Es como el primer paso que tuvieron para el experimento Filadelfia. Todo esto empezó cuando el doctor Franklin Reno Pensé que ibas a decir el doctor Frankenstein. casi, ahorita que vean todo lo que pasó, van a ver por qué sí podría parecerse a Frankenstein, pero ahorita vemos eso. Bueno, esta persona, este doctor, fue el primero en proponer a la Marina de los Estados Unidos toda esta idea de hacerlos invisibles. Se basó en una teoría de Albert Einstein de la relatividad y la relación con el campo electromagnético y la gravedad y un montón de cosas físicas un poco extrañas. De tal forma de que el barco fuera rodeado con un anillo electromagnético para hacerlo indetectable en los radares. Según esta teoría, se contrataron técnicos privados que rodearon el casco del barco con muchos cables eléctricos y dispositivos electrónicos que siguen siendo medio clasificados. O sea, esa parte no fue muy abierta al público. Y la prueba fue el 22 de julio del 43. Todo comienza cuando una neblina color verde empezó a generar alteraciones. No, todo empezó con una neblina verde que empezó a alterar el campo electromagnético. Y se supone que sí lograron hacerlo desaparecer a la vista de los espectadores o de los testigos del experimento. Pero esto provocó un caos con la tripulación de la nave, alteraciones mentales, desórdenes físicos, en fin, un montón de problemas que se fueron dando en la cabeza de las personas. Pero esto no es lo más loco. Como declararon el experimento fallido, para el 28 de octubre del 43 lo volvieron a repetir. O sea, a ver, espera, ¿me estás diciendo que se volvieron locos los tripulantes? Sí. ¿Así ya de plano? Locos. Parece que el campo electromagnético sí les cocinó el cerebro. ¿Quién sabe qué le pusieron a la niebla? Le echaron de la verde. Puede ser eso o tantos cables electromagnéticos fue equivalente a meter la cabeza en un microondas.
Podría ser. Yo me voy más por esa teoría. Pero bueno, el 28 de octubre del 43 repitieron el experimento, solo que en esta ocasión sí lograron hacer que el barco desapareciera. Hay testigos que dicen que se está viendo cómo el mar se quedó quieto, o sea, ya no había esas ondas de impacto con el barco, desaparecieron. Y momentos antes de desaparecer, los marineros empezaron a caer desmayados, unos cayeron así muertos en el momento, pero hubo unos que tuvieron combustión espontánea. Wow. Se quemaron en ese momento. A mí se me hace que estaban fumando. Pues será junto a un tanque de gas porque se quemaron, o sea, se prendieron y desaparecieron. Okay. Dicen algunos testigos que el barco sí llegó a desaparecer y reapareció en una base en Virginia, que es la Norfolk, a Okay. 600 kilómetros de distancia, 15 minutos antes del experimento. Entonces se empieza a manejar la teoría del viaje en el tiempo, que sí pudieron traspasar la nave de un lugar a otro, y ahí es en donde empieza este tema de conspiración. Porque hace rato les dije que sí podría ser considerado como Frankenstein. Ahí les va. Este segundo experimento tuvo consecuencias un poco más graves, y por poco es por decirlo de una forma sencilla. Los marineros que participaron en todo este experimento, pues independientemente de la loquera, la esquizofrenia y los que ya se habían quemado, hubo heridos, o sea, ya con heridas físicas graves. Wow. Y a los que peor les fue, por si la combustión espontánea no fuera lo más grave, esos fueron los afortunados. Hubo otros que dicen que se fusionaron con el barco. Una especie de versión retorcida de Cars en el mar, en la marina. ¿Y podían moverlo y hablar? No se dice mucho. Ajá. Pero al parecer al barco le salieron caras y Wow, manos. eso sí está muy creepy, ¿no? Pues imagínate. O sea, si Es de el repente vas antecedente de. caminando y así, ¡ay, una boca! Pues es el antecedente de Cars. De ahí sacaron la idea para una película infantil hoy en día. O sea, ¿qué onda con la gente de ciertas empresas que no voy a decir el nombre por si algún día nos patrocinan? De hecho, hay un creepypastas de eso, pero después hablaremos Sí, del muy bueno. creepypastas de Cars. Muy buena esa teoría, ya la he visto y sí está muy buena esa teoría. No, y espérate, que yo honestamente no sabía porque no soy tan fan de esas películas, pero creo que hay una de aviones, ¿no? ¿Sí? Wow, no, pues sí. Sí, poco después de que salió Cars y no sé si la segunda de Cars, Ajá. no sé si fue después de la segunda o antes de la segunda, salió la de aviones y pues me parece hasta cierto punto lógico, porque se maneja que en ese mundo todas las aeronaves y bueno, todos los vehículos de transporte tienen vida. Entonces, hay barcos, hay aviones, hay helicópteros, hay camiones, tractores, Trenes. coches, trenes. Okay. Sí, entonces, un día vamos a hablar de esa historia que está buena. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Otro de los participantes del experimento desaparecieron de la nada unos días después. Okay. Entonces ahí empieza todo esto. Esta historia del experimento Filadelfia se da a conocer ya que una persona llamada Carl Meredith Allen fue marino en un barco que estaba cercano y que fue testigo de cómo el barco desapareció. Esta persona habló con un ufólogo, un investigador del fenómeno ovni, un famoso en esa época llamado Morris Jessop, que casualmente se suicidó 4 años después. Wow, ¿y eso por qué? Se suicidó. O lo suicidaron. Qué raro, ¿no? Algo que nunca pasa, ¿no? Sí.
Así de, ay, se tropezó con un Ay, cuchillo en la mano. se tropezó 18 veces con un cuchillo en la espalda. ¿Cómo le hizo? No, rebotó. Es una pelota el güey. Pues sí. También otro de los marineros que estaban en el barco, Edward Dungeon, comentó que hubo un incidente ocurrido en la base en Norfolk. Más bien, perdón, el marinero dio la explicación de lo que realmente ocurrió. Y ahí les va lo que puede ser la teoría, bueno, lo que es más bien la teoría oficial, que puede ser que haya pasado, o sea, oficial como muchas cosas falsas, La ¿no? tapadera, ¿no? La tapadera, exacto. Okay. Dice que el barco sí estuvo en el puerto de Virginia, que llegó nada más a abastecerse de provisiones y armamento porque tenía que moverse precisamente a la base en Filadelfia, pero logró llegar en 6 horas. Esto parece ser que es un viaje relativamente normal, nada más que hay que considerar el hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial en esa zona había submarinos alemanes. Entonces, es posible que el barco navegara a través del canal de Delaware para rodear a los submarinos y de esa forma y a toda máquina pudo llegar al puerto en Filadelfia, bueno, la base en Filadelfia. Hay un evento no sobrenatural, más bien hay un evento relativamente normal, que es conocido como el fuego de San Telmo, que es una descarga de plana ionizada, que eso provoca un relámpago y un poco de neblina verde. Entonces, eso pudo ser la explicación a la neblina verde que pudieron ver y por qué el barco lo encuentran en dos lugares prácticamente al mismo tiempo. No sabemos qué tan real. Yo pensé que nos ibas a decir que tenían dos barcos iguales y uno lo habían puesto abajo de una sábana. No, mira, eso lo trataron de hacer con el Titanic y no salió muy bien que digamos. Entonces yo creo que se quisieron evitar ese tema. Ok, bueno, sobre la experiencia. Ok. Todos sabemos que en esa puerta sí cabían dos personas, Ajá. No, pero pues. no se quisieron arriesgar. La comodidad es la comodidad, ¿eh? Sí. Sí, como dicen, se prefiere la comodidad a la compañía. Sí. Ok. Y bueno, pues ese fue el experimento Filadelfia. Ok, pues está muy interesante, Héctor. No sé si la gente de nuestro público que nos está viendo ahorita quieran comentar algo. La verdad es que yo no me esperaba que fuera algo así, ¿no? Que se pudiera lograr una teletransportación. Y bueno, lo digo de esa forma porque pues tal vez no se logró, o tal vez sí, ¿no? Eso ya queda a criterio de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien sabemos que los gobiernos inventan cortinas de humo, por así decirle, o teorías oficiales para cubrir cierto tipo de eventos ocurridos. Si realmente hubo las consecuencias iba a decir pasajeros, pero no son pasajeros, en la tripulación de la nave, como dicen que hubo, Ajá. se me hace bastante lógico que no hayan querido sacar a la luz todo esto, ¿no? Pues sí. Bueno, de momento, ¿no? Porque pues ya siempre se sabe, todo en esta vida se sabe. Bueno, Hasta cierto malo o punto. chistoso, y hasta la caída de Edgar se supo. Se supo. Así es. Ok. Bueno, pues yo, para variar, les voy a contar otra conspiración que se llama Proyecto Celacant 8867. Bueno, pues resulta que esta conspiración es un poquito más nueva, ¿no? Digo, si la tuya fue en la Segunda Guerra Mundial, esta conspiración es todavía más nueva, se lleva a cabo en el año 2019 y pues todo comienza con un usuario de la red que se llama Reddit llamado Kistos. Ajá, este usuario
Hizo una publicación en la que asegura haber encontrado una memoria, USB Toshiba. Esto, bueno, perdonen que mencione la marca, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero Toshiba, patrocínanos, por favor. exactamente, Toshiba, por favor, tus memorias están en nuestra mente, en nuestros corazones y en los proyectos del gobierno de Estados Unidos. Bueno, para empezar, esta conspiración con la memoria USB que ya habían se había encontrado este usuario llamado Kistos, pues fue en un estacionamiento cercano a la ciudad de Berlín y la memoria tenía un grabado extraño en ella, que desde ahí ya empiezas a sospechar, ¿no? Que aquí hay algo bastante bastante raro. Pero, o sea, digamos en el cuerpo de la USB estaba Sí, en marcada. una de las caras tenía un grabado. La verdad, pues este usuario no dio así como que mucha información acerca de lo que tenía la USB. Pero bueno, no creo que haya dicho así de propiedad de Mike, ¿no? O algo así. Claro. Pero bueno, cuando llegó esta persona a su casa, conectó la memoria a su computadora, así de sin siquiera saber si tiene virus. Si tiene contenido para adultos, nada, si llegó y órale, yo soy Juan Camaney. Por cierto, saludo a todos los Juanes que nos estén viendo. Y la conectó en su computadora. Después de muchos problemas que tuvo este usuario, pudo abrir las carpetas. Y bueno, los problemas básicamente era que la computadora le marcaba que la USB estaba dañada. Entonces, bueno, algo hizo, no explico qué, para no formatearla y pudo ver el contenido. Bueno, Bueno, pues continuemos con el proyecto Celacant vamos a retomar. 8867. Vamos a retomar porque la verdad, pues no sé dónde nos quedamos. Esto va a ser un poquito más rápido. Como les comentaba, la conspiración es de noviembre de 2019. Un usuario llamado Kistos, este usuario es de Reddit, se encontró una memoria USB tirada en un estacionamiento cerca de la ciudad de Berlín. Y esta memoria tenía un extraño grabado en ella. Esperemos que no haya sido un idioma extraterrestre o algo así, ¿no? Al llegar a su casa metió la memoria en una computadora y pues bueno, la computadora le marcaba que estaba dañada esta memoria, ¿no? Después de varios intentos pudo ver el contenido de la memoria y pues encontró un montón de archivos los cuales pues no tenía ni idea de dónde, más bien de qué eran los archivos. Y lo que le llamó la atención fue una carpeta que tenía por nombre proyecto, bueno, en inglés, Project Celacant 8867. A ver, dilo en inglés. 8867. ¿Ah? ¿Ya vieron? Sí sé inglés. Creo. Patrocínalo. No. Nosotros tenemos ya quien nos pueda dar clases de inglés, recuérdalo, Héctor. Ya nos patrocina entonces. Espero nos esté viendo y nos patrocine. Que nos dé unos cursitos gratis de inglés. Ok, o bueno, Interlingua, quien sea, ¿no? Que quiera, no discriminamos a nadie. El del anuncio ese que habla mal, ¿no? Del guacho, ¿cómo se llamaba el personaje? Se Sí, me ¿no? fue el Se nombre, pero llamaba bueno. Guacho el personaje. No digamos porque no nos van a patrocinar. Bueno, Sigamos. ok. Bueno, este usuario, para su sorpresa, cuando abrió la carpeta que le llamaba la atención, encontró que estaba llena de fotografías y videos. Y bueno, dentro de estas fotografías al parecer había planetas con lunas y no eran propios de nuestro sistema solar. También dentro de esta memoria encontró
exploraciones espaciales, incluyendo objetos que se parecen a ovnis. En esta cuestión, bueno, no es tan explícita esta persona, pero me imagino que encontró los famosos, los famosos ovnis en forma de cigarrillo, ¿no? Los de platillo volador, no sé, ya hemos hablado de varios, de varios tipos de objetos, ¿no? En algunos otros videos y también en algún otro live. Bueno, algunos de los videos que encontró muestran perturbadores objetos que estaban volando cerca de algunos monumentos muy importantes y emblemáticos que tenemos pues alrededor del mundo, ¿no? Como lo son la Catedral de Notre Dame, las pirámides de Chichén Itzá, Machu Picchu, solo por mencionar a algunos, ¿no? Incluso hasta el Big Ben, la Torre Eiffel. En este caso, bueno, ya saben que estos objetos probablemente tengan tecnología para ocultarse. Ya ven que no es nada extraño, ¿no? Ya también en alguno de los videos que hicimos mencionábamos que, bueno, pues una de estas personas que es más experta en los objetos voladores no identificados o los ovnis, pues mencionaba que estos podían tener cualquier forma, ¿no? O volverse de energía. Entonces, ante eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, otra cosa que comentó esta persona, como les dije, Kisto, que se llama el usuario de Reddit, es que la calidad de las imágenes que se encontraban en esa USB parecían como del siglo XX, ¿no? Esto quiere decir que comprendía desde 1900 hasta 1999, que prácticamente es donde se acaba el siglo XX. Y bueno, algunos de estos archivos, según este usuario, podrían pertenecer al Voyager 1 y Voyager 2 lanzados por la NASA. Les recuerdo que, bueno, los Voyager fueron lanzados en 1977, por lo que pues se podría presumir que estas fotografías, siendo como de los 80s, 90s, son de objetos transneptunianos, ¿no? Contando que ¿cómo se llama? Estaban más o menos esas sondas por 1989 por la órbita de Neptuno o Plutón, ¿no? Más o menos corresponde si lo buscan Aquí a la vuelta está en corto. Bueno, es que debes de tomar en cuenta que estas sondas fueron lanzadas por Carl Sagan y bueno, pues ya tienen sus ayeres, ¿no? De hecho, haciendo un paréntesis en esto, creo que ambas sondas ya pasaron lo que es los límites del sistema solar y están muy cerca de la nube de Oort, ¿no? Que es donde están todos los objetos congelados de nuestro sistema solar. Pero bueno, eso ya se volvió una clase de astronomía. Esto más o menos es una distancia de un año luz a lo que están estas ondas, ¿no? Bueno, además de lo ya mencionado, esta persona dijo que dentro de la carpeta también había varios archivos en un formato que normalmente pues una computadora doméstica no reconoce, ¿no? En este caso, bueno, pues todos sabemos que video, imágenes, pues pueden ser fácilmente reconocidas, ¿no? Pero tenían una extensión que no correspondía. Y bueno, pues ya sabemos, gracias a youtubers grandes que han contado cosas acerca de la red social Reddit, que pues esta comunidad es muy unida, ¿no? Entonces, este usuario lo que hizo fue subir los archivos, ponerlos a disposición de toda la comunidad y pues gente que es medianamente experta y expertos de verdad en la materia, pues descifraron que estos archivos contenían encriptadas coordenadas de GPS. Y bueno, pues obviamente, como toda conspiración,
se dedicaron y se han dedicado hasta la fecha, no tiene mucho, fue en 2019, a tratar de descifrar pues esta parte, ¿no? Que a dónde llevan estas coordenadas de GPS, O investigar un sea, es un poco. Waze espacial. Pues bueno, no sé si sea un Waze espacial, que estaría fenomenal, ¿no? Así pides tu Uber Space y te llevan aquí a la vuelta, ¿no? Neptuno. Pero Me gusta bueno, esa idea. creo que va a tardar un poquito. Las coordenadas, pues no se sabe si pertenecen aquí al planeta Tierra, si son de nuestro vecindario, que pues en este caso sería el sistema solar, o como las imágenes que encontró esta persona son de algún otro sistema, ¿no? Que tenga planetas, lunas, etcétera, ¿no? Yo qué sé. Bueno, el proyecto de Celacan 8867 es un proyecto que aún sigue en el aire. Esto, como les comentaba, porque es realmente no fue una filtración del gobierno, fue un accidente de una persona que encontró una memoria USB y pues anduvo ahí de fisgón, ¿no? Y bueno, tampoco se conoce tanta información sobre el usuario este que se llama Quistos para poder investigar, ¿no? Así de si fue cierto, exactamente en qué estacionamiento fue, nada más se sabe que es cerca de Berlín. Ya ven que los pues ahí no manejan nada extraño, ¿verdad? No ocultan nada. Y bueno, pues ahora sí que debido a toda esta poca información queda en manos de nuestro querido público el saber, bueno, el decidir, no saber, decidir si es algo cierto o es mentira, ¿no? Aquí, bueno, nada más les exponemos la información, esperando que no nos vuelvan a tirar la transmisión por andar ventilando conspiraciones, sobre todo que la última está muy interesante. Lo que siento que le da veracidad a esta conspiración o a esta historia es que no lo hizo por fama. O sea, si hay poca información del usuario, quiere decir que hasta cierto punto se ha mantenido medio anónimo, que no ha tratado de hacer negocio con esto. Y siento que eso le da un poco de credibilidad, o sea, mayor credibilidad. Pues sí, quién sabe, a lo mejor le da pena. Hay que decirle que no se avergüence. Exactamente. Ok, y bueno, pues eso es todo por el proyecto Celacant 8867. Hay que ver pues si esta comunidad es capaz de descifrar, ¿no? ¿Qué coordenadas son, a dónde nos llevan y pues sobre todo el poder verlas, ¿no? Ya ven que también Google ya tiene, así como Google Mars, Google Moon. No dudamos que haya un Google sistema solar, ¿no? O algo así. Estaría interesante, ¿no? Poderlo ver. Pues sí, sería bastante interesante y pues saber qué sale de esto, ¿no? Ojalá ya con eso dejemos de usar el Universe Sandbox para hacer simulaciones. Sí, pero lo más importante. Ojalá que con esto la gente deje de decir que la Tierra es plana. Pues bueno, eso ya es criterio de cada quien. Yo la verdad creo que es redondita como una esfera, pero pues cada quien, cada Tiene más quien. forma de pera, tiene más forma de pera. Cada quien tiene su alma, digo, cada quien cree que la Tierra es como quiere que sea, ¿no? Ok, Muy bien. bueno, pues Héctor, te cedo la batuta. Ok, yo les voy a hablar de una investigación que hubo en Marte, pero no la que conocemos todos que acaba de ocurrir en el transcurso de este año Ah, no, con ya podían volar, pueden No, volar. con el SpaceX no. Ah, ok. Esto tiene Perdón, perdón. muchos años. Quiero hacer una advertencia. Elon Musk, prepárate, no eres el único, papi. Elon Musk, patrocínanos.
Sí, también. Antes de que todo esto ocurriera, en el año de 2017, la CIA empezó a revelar cierta información sobre el mundo de los ovnis, como todos sabemos. Varios proyectos se empezó a desclasificar y se empezó a revelar información acerca de todo, de la vida fuera de este planeta, ¿no? Más o menos unas cuantas páginas, unas 12 millones, fueron desclasificadas. Okay, Entre los poquitas. poquitos, sí, como lectura ligera. Okay. Y entre todos estos documentos se reveló una información que más o menos por el año de 1973 hubo un experimento realizado, muy interesante, que es precisamente la investigación a Marte. Perdón, no, no fue en el 73, fue en el 84, el 22 de mayo del 84. Tenemos estas transcripciones de lo que pasó. La CIA contrató a un medium. Desde ahí pinta bueno esta historia. A ver, échale. Resulta que contratan a un medium. Lo llevaron, no con engaños, pero sí con información muy limitada, a una de las, de las oficinas de la agencia, en donde lo empezaron a entrevistar. Dentro de un sobre colocaron información tanto de fecha como de coordenadas, y sin que esta persona abriera el sobre, le pidieron que lo investigara. O sea, jugaron un adivina quién ahí. Una adivina quién, muy interesante. Okay. Las coordenadas fueron 40.89 latitud norte, 9.55 longitud oeste, en Marte, un millón de años antes de Cristo. No, pues sí. Se la pusieron fácil, ¿no? Pero ahí les va lo interesante. En esta primera sesión se pudo concentrar en dichos lugares y logró ver una pirámide en la superficie del planeta. Un poco color amarillo, ya de alguna forma desgastada, una tormenta de arena, problemas geológicos, en fin, no logró tener tanta información como la CIA esperaba. Este lugar corresponde a un lugar en Marte llamado Sidonia Mensae, sí, Mensae, en donde los ufólogos y los investigadores, tanto de la NASA como de civiles amantes de todo este evento, han encontrado formas de pirámides, unas fotos que por ahí andan circulando en internet que se han hecho medio famosas, que son pirámides, que si parecen sombras, en fin. Lo mandaron a ese lugar. Resulta que sí encontró pirámides en el lugar, pero ya estaban muy Perdón, desgastadas. Sidonia es donde está la cara, ¿no? La famosísima cara esa que encontraron. Me parece que sí, pero lo más común de ver es la pirámide. Para que se den una idea, esta pirámide no es como las de Egipto. Son del tamaño casi casi. O bueno, él las describe casi del tamaño del monte Everest, pero estamos hablando de construcciones gigantes. Pero ahí no acaba la historia. La historia interesante ocurre a partir de la de unos días después, en donde la sesión empieza a haber un poco de más información sobre las siguientes sesiones. Le piden trasladarse al mismo lugar, pero más atrás en el tiempo. Esta persona llega a una cueva en donde encuentra refugiados, alienígenas refugiados, ya en decadencia, la mayoría ya en decadencia, muchos ya muertos, con ropas viejas,
muchos problemas climáticos, es decir, muchas tormentas de arena como las que se han registrado en Marte, que son enormes, y tiene contacto con ellos de alguna forma, no sé si telepática, telequinética, no sé Algo. exactamente cuál, tal vez una buena fumada, pero tuvo contacto Okay. con ellos, y es en donde le empiezan a contar la historia de que su pueblo está muriendo. Es decir, la gente en Marte se estaba muriendo. Bueno, no gente, sino la población en Marte estaba muriendo. Los marcianos.